Hear that? That's the sound of a patient whose health data is protected from a cyber attack. And that's the sound of a financial system that's digitally secured from bad actors. Right now, there's an invisible war being fought on a digital battlefield that impacts what we do every day. That's why at Peraton, we do the can't be done to help protect the vital systems we rely on. Because if we don't, the alternative is unimaginable. Peraton. De hecho, él preside la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, Héctor Vasconcelos. Senador, bienvenido. Hola, buenas noches, Leonardo. Me da mucho gusto saludarte, como siempre. El gusto es todo nuestro. Senador, pedirle que le cuente al auditorio cuál es su balance, cuál es su opinión sobre la visita del presidente López Obrador a los Estados Unidos. A ver, tratando de sintetizar. En primer término, yo creo que el objetivo fundamental de esta visita fue dejar claro ante la opinión pública, tanto de los Estados Unidos como de México, que la relación entre los dos países y los dos jefes de Estado sigue siendo, me voy a atrever a usar un adjetivo que quizá parezca exagerado, pero es como yo lo veo, sigue siendo excelente. Es decir, a pesar de que el presidente López Obrador no asistió a la cumbre de Los Ángeles hace unas semanas y que esto produjo pues tensiones en la relación diplomática, como es natural, y mucha polémica, desde luego, a pesar de que el presidente de México sostuvo un principio, una concepción de las reuniones multilaterales distinto del de la Casa Blanca, y el objetivo era mostrar que la relación entre México y Estados Unidos es tan sólida, tan rica, tan inevitable, que da para discrepancias, que diría yo, circunstanciales, que se dan en determinadas circunstancias. Pero por encima de todo está la necesidad de ambos países de tener, yo diría, más que un modus vivendi, un modus operandi positivo para beneficio de los dos países, y yo creo que eso se logró. Ahora, podemos seguir hablando de muchos otros aspectos. ¿Cuál te gusta? Sí, hay muchos otros, pero bueno, todos estos temas del no haber estado efectivamente en la cumbre de Los Ángeles, el tema Assange, el tema de la Estatua de la Libertad, todo esto queda, digamos, como parte del decorado. En el fondo hay un modelo de convivencia razonable entre los dos gobiernos y entre los dos países, senador. Eso es lo que yo pienso. Ahora, yo creo que México llegó a Washington esta semana muy fortalecido, y esto pudiera parecer paradójico, porque desde luego ha habido muchísimas críticas, sobre todo entre los adversarios del presidente López Obrador, por la postura que él adoptó en Los Ángeles. ¿Cómo? Pero eso es lo de menos. A lo que voy es a que yo creo que la actitud de México respecto a la cumbre de Los Ángeles fortaleció al país, en el sentido de que le dio una especie de liderazgo de facto, no es algo que hayan acordado, pero que se dio en los hechos respecto de otros países de América Latina. ¿Por qué? Porque después de que se conoció la postura mexicana, hubo otros, al menos cuatro países, ¿verdad? Bolivia, Honduras, El Salvador y Guatemala, que deciden tampoco asistir a la cumbre si no estaban invitados todos los países del hemisferio. Y luego hubo casos como el de Argentina, en que aunque sí asistió el presidente Fernández, pero dijo estar de acuerdo con la postura mexicana. Y aquí es importantísimo, yo creo, si me permite señalar, que la postura mexicana no implicaba un juicio sobre los regímenes actuales de los países que no fueron invitados, es decir, de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Para nada esa era la postura mexicana. Se trataba de defender el principio esencial del multilateralismo, diría yo, que es que cuando hay una negociación, cuando hay temas de interés común, todos se sientan a la mesa, digamos, es el caso en las Naciones Unidas, y no hay un solo país que pueda determinar quiénes sí se sientan a la mesa y quiénes no. Estos son cuestiones de principios, no se trataba de hacer un juicio. Pero ese tema ya no lo llevó a la reunión bilateral, ¿no? No, desde luego que ya no, pero yo creo que estaba en el trasfondo.
de lo que se abordó esta semana. Y por eso decía yo que me parece que México llegó muy fortalecido. De ahora en adelante los Estados Unidos sabrán que no pueden dar por sentado, digamos, como se dice en inglés, take for granted, la postura de México, sino que habrá que ver, habrá que consultar a México cuál es su posición, habrá que negociar, y en todo caso puede haber desacuerdos que no dañen el conjunto de la relación bilateral. Quizás ese es lo que estoy tratando de decir en esencia, ¿no? Sí, claro. Entonces, el tema de visas, inversiones, la reunión con los empresarios, ¿cómo la vio, senador? A mí me hubiera gustado que hubiera habido más empresarios, ¿verdad? Me parece que fue un grupo importantísimo, pero no suficientemente nutrido. Y esto tiene mucho que ver con el hecho de que sigue habiendo partes del sector empresarial que tratan a este gobierno como si fuera algo pasajero. Y yo creo que a estas alturas del sexenio ya están en la postura, bueno, dejemos que termine este sexenio y ya veremos a qué arreglos llegamos con el próximo. Pero yo creo que ahí hay una especie de miopía. No se dan cuenta que ha habido cambios muy esenciales en México en estos años, y que pase lo que pase en el 2024, ya hay cosas que son que resulta imposible echar para atrás. Entonces más vale apostar por la realidad del México nuevo, lo cual evidentemente lo comparte pues el más importante empresario de México, que es Carlos Slim, que no falla nunca en mostrar su solidaridad con el país y con el gobierno que tenemos, ¿no? Ahora, yo creo, otro factor que me parece importante señalar, yo creo que fue desafortunada la fecha en que tuvo lugar esta reunión, porque como el presidente Biden salía a su importantísima gira por el Medio Oriente inmediatamente después de la reunión, esto restringió mucho los tiempos, ¿verdad? A mí me hubiera gustado que hubiera encuentros entre los equipos de ambos presidentes, desde luego prolongados encuentros privados entre los presidentes, y porque ahí hay que aprovechar una cosa, que es la extraordinaria buena química que hay entre las dos parejas presidenciales. Y creo que esto también es un factor importante, aunque no sea, digamos, estructural, pero también cuenta. Creo que ¿verdad? Y es evidente de todas las fotografías y los videos que los matrimonios López Obrador y Biden tienen una relación personal de lo más fluida, cordial, yo diría, que me atrevo a decir afectuosa, ¿no? Entonces, eso son todos elementos muy positivos para la relación entre los dos países, me parece. Muy bien. Pues, senador Vasconcelos, muy agradecido por la conversación. Al contrario, muchas gracias por la llamada. Nos vemos. Gracias. Y bueno, pues, ahí está el punto de vista del embajador, también fue embajador, sí, en Dinamarca, senador Vasconcelos. Ahora damos paso.